Oración de los niños del monte. Señora y Madre nuestra del Rocío, venimos hasta tu santuario para visitarte y felicitarte en este año tan especial, ya que hace 100 años fuiste coronada canónicamente. Aquel día estuvieron muchos rocieros, entre ellos estaban nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos. La mejor herencia que nos han dejado ha sido no solo el tener nuestra fe puesta en ti, sino también en tu divino Hijo, el Pastorcito, a quien le pedimos que nos guíe siempre por el mejor camino. Ahora vamos a hacer una serie de peticiones con fe a Dios por medio de la Virgen y respondemos: Señora, escúchanos. Señora y Madre nuestra del Rocío, presenta a Dios nuestra petición por los niños de Almonte, en concreto por el curso de quinto de primaria del Colegio Lope de Vega, para que nos ayudes a ser mejores cada día y estemos siempre dispuestos a ayudar a los demás. Señora, escúchanos. Señora y Madre nuestra del Rocío, presenta a Dios nuestra petición por nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos y nuestros abuelos, para que vivamos en nuestras casas como el Pastorcito vivo, con María y José en Belén. Señora, escúchanos. Señora y Madre nuestra del Rocío, presenta a Dios nuestra petición por nuestros maestros. Cuídalos y guíalos para que nos muestren el camino de los conocimientos y los valores necesarios para llegar a ser buenas personas con voluntad y de ayudar siempre a la sociedad. Señora, escúchanos. Señora y Madre nuestra del Rocío, presenta a Dios nuestra petición por los enfermos, sobre todo los niños que están en los hospitales. Ayúdales a tener alegría, ayudando a sus padres para que sean fuertes en los momentos más difíciles. Señora, escúchanos. Señora y Madre nuestra del Rocío, presenta a Dios nuestra petición por las personas que viven en residencia de ancianos, sobre todo por aquellos que nadie visita, para que no se sientan tristes y solos. Señora, escúchanos. Vengo para acá.